soul, spirit, emotion, rhythm, drum, heart, beat, radio.
que este álbum es nuevo? Cuéntame. Mira, este álbum lo realicé todo el año 2018. Me lo pasé todo el año así haciéndolo. Y bueno, salió en marzo de este año, lo saqué en mi disquera. Ajá. Y ha tenido bastante aceptación. Ha sido. ¿Cómo tocado. Se llama el álbum? Se llama Miracle. Ajá. El álbum se llama Miracle. Ha tenido bastante aceptación. Tiene dos remixes ahí con los del Psytrance de aquí de México. Ajá. Que es La Mat y Shaligrama. Y bueno, pues me gusta mucho, ¿no? La gente lo ha recibido muy bien, he tenido muy buenos comentarios, entonces pues ahorita me encuentro promocionando ese álbum. Oye, ¿y dónde vas a tocar lo que resta de este 2019? Bueno, ahorita tengo una fiesta que se llama Kikin Kayaf Festival, va a ser en Teotihuacán en septiembre, el 14 y 15, va a ser puro talento nacional, va a estar bastante ¿quién bueno. ¿Quién va a estar? Va a estar Attic, Intelligence, en su proyecto de Aura Boys, va a estar, bueno, varios de mi disquera, de Maya Shifty Records, La Mat, va a estar Beat Controllers de Monterrey, va a estar Fluxamondra, Requiem, va a estar bastante bueno, bastante bueno. ¿Y tú generalmente qué tocas? ¿En la noche, en la mañana, en la madrugada? Pues depende, lo que pasa es que, bueno, mi género como tal es full on, entonces hay veces que me ponen como en noche, o hay veces que me ponen en la mañana. Yo la verdad prefiero tocar a veces más en la mañana. Me hace como más adecuado para lo que yo toco. Para fulonero. Para fulonero, sí, sí, sí. Pero es que es más morning, es más melódico. Ok. Entonces suena bien. O sea, para la banda, porque nosotros lo damos por hecho, pero hay banda que no sabe qué es fulonero. ¿Le puedes explicar qué es? Fulonero, ok. Bueno, dentro del Psytrance pues hay varias ramas, ¿no? Entonces, para el full on normalmente tiene como más melodía, no es tanta síntesis como tal, sino tiene más una estructura armónica, tiene como algunas veces vocales, ¿no? Incluso. Y va en friega. Va en friega, va. Sí, de 142, 145, 147 BPM. Sí. Entonces, ajá, pues sí. Sí está, bueno, a mí en lo personal me gusta bastante, ¿no? Entonces, pues sí. Ok, entonces, ¿cómo se llama el festival? Se llama Kikin Kayaf Festival, okay. Ahí voy a estar tocando. Después tengo otro evento en Querétaro, no, todavía no tengo el nombre. Y para octubre, finales, noviembre, me voy de tour a Europa. Voy a estar tocando allá toda la sesión. O sea, te vas a invierno a Europa. Exactamente, a puro cluber, ¿no? Allá, porque hace mucho frío allá, entonces. ¿Tocas en club Psytrance? Sí, sí, sí. De hecho, tengo ya, bueno, varios eventillos en Suiza. Pero pues allá están a menos 20 grados, sí, así, entonces. Pues sí, todo lo tienen que hacer en club. No, luego ves las fiestas así, que están a menos 10 y la banda feliz afuera y nosotros estaríamos congelados y sí, es como claro, si nada, ¿no? Sí, sí, pues aquí estamos acostumbrados al solecito, ¿no? Ahorita, y pero... sí, pero no, pues allá... Ah, pues va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno, va a estar bastante buenísimo. Bueno. Buenísimo, preséntame la siguiente canción. Sí, por supuesto. Bueno, la que sigue se llama Mystical Meditation. Te cuento rápido. Yo normalmente soy una persona, me gusta mucho la meditación y todas esas... no sé, como cultivar esa parte espiritual, ¿no? Entonces, pues, realmente le hice como a esa práctica que hago, una rolita, y es esta que se llama Mystical Meditation. Ok, escuchemos Knockout aquí en esta noche de Psychobeat.
¿O algún día has hecho así otra cosa? Pues, bueno, realmente así profesional, sí. Uh-huh. He hecho nada más unos psytrance, pero pues también he hecho chill out, sobre todo, como que una variante muy diferente al psytrance. Sí, así trans. Pasa, ajá. Y este, pero sí, me, pero realmente... O sea, ¿te podrías echar una sesión de chillautera? Sí, ¿en seguro? ¿En una fiesta? Sí, seguro. Pero normal, pero nunca lo hago, ¿sabes? Ajá. Entonces... Sí, es como más como un gusto muy personal ese el que tengo. ¿Y qué oyes? ¿Qué oyes cuando no escuchas música electrónica? ¿Qué te gusta? Bueno, es que no sé. Bueno, me gusta mucho el lo-fi, me gusta mucho el rock, me gusta el hip-hop también. Ok. Así sí llego a escuchar un poco de... De todo. Sí. Claro, pues si no, ¿cómo no? Pues y más como ingeniero y de audio y todo, pues sí, también necesito escuchar un poco de todo. Claro. Vámonos con esta canción. Sí, la que sigue se llama Tara. Ajá. Bueno, esta canción también se la hice en ese tiempo, estaba pasando así unas situaciones duras de mi vida y Tara es una diosa budista y que sirve, ¿no? Para romper obstáculos y poder salir adelante. ¿Y te ayudó Tara? Y me ayudó. Ay, qué bueno, tanto que le hiciste tu canción. Exactamente, la plasmé ahí y para mí es la mejor forma, ¿no? Entonces... Pues ahí está la rola de Tara. Agradecimiento a Tara. Sí. Ah, la voy a checar, voy a ver su imagen, ya me dio curiosidad. Ok, escuchemos Tara, él es Knockout en Psycho Beat.
acuérdense que en la segunda parte vamos a tener un set, así que vamos con esta última canción. Cuéntanos un poquito de ella. Sí, claro, esta rola es Spheres, es un remix a Sharigrama. Sharigrama fue un ícono de Psytrance en México, yo desde que empecé. Siguiente, pues, ¿no? Ahorita. Sí, de hecho tuvo su hija. Ajá. Y yo desde que empecé me acuerdo que estaba de 14 toda años. Toda la vida. Sí. O sea, Sharigrama yo creo que ha sido de mis primeros invitados en Psycho-Beat. Sí, y pues lo iba a ver, yo me acuerdo, así me desvelaba, no me importaba, ¿no? Por ir a ver a Sharigrama, y con el tiempo y la producción y todo, pude entablar amistad con él. Y un día le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que me encantaría, ¿no? Hacerte un remix, sería realmente un honor para mí. Y accedió, ¿no? Y fue así como... Entonces, algo muy, muy especial para mí. Dije, ok, venga, ¿no? Hay que mandarle saludos a Sharigrama. Sí, al buen Carlitos. Ajá. Ojalá esté escuchando. Y pues ya, le hice el remix, se lo envié y le gustó mucho. Y me dijo, venga, muchas gracias por hacerme un remix. Y yo, no, al contrario, ¿no? Gracias a ti. Y pues, ¿cómo se llama la rola? La rola se llama Spheres. Ajá. Igual es de su... Es un remix que le hice en su álbum Mexican Mushroom. Ok. Y bueno, pues ahora es el remix oficial. Ok, el Knockout en Psycho-Beat. The jump was successful, and we soon found ourselves amidst a maelstrom of remarkable celestial events. As predicted, the Malice outpost still drifted near the anomaly, but we found no life within it. However, we did find historical logs, and one of them detailed the horrible fate of the Malice. Was this all that remained of the Hespera?
Le bailen, le trepen, ¿no? Le suban, vayan por las chelas. ¿Qué más? ¿Qué le más les recomendarías para la siguiente hora? Pues sin duda eso, ¿no? O sea, que le suban a su estéreo donde lo estén escuchando. Y pues bueno, yo estoy seguro que cada selección de tracks es increíble para poderlo bailar y gozar. Ok, bien, entonces Knockout aquí en Psycho Beat. Lo mejor del Psytrance mundial en 2 horas. Psycho Beat. Por Beat 100.9, Total Music. Regresamos, estamos con Knockout y ahora sí nos vamos a ir como gordo en tobogán con una horita de puro psicodélicas. Este set, cuéntanos, ¿lo hiciste por aquí? ¿Lo tenías de alguna fiesta donde tocaste? Cuéntanos, ¿qué nos tienes? No, realmente lo hice especial aquí para Beat, ya que tiene canciones que todavía no salen. Ok. Que van a ser lanzadas en Maya Shakti Records. Y bueno, realmente todo el tracklist es de Maya Shakti Records, ¿no? Ajá. También les quise como enseñar un poquito de lo que nosotros estamos trabajando, que realmente es
pues talento mexicano, ¿no? Producto mexicano, y al final eso es lo que buscamos, ¿no? Que lo hecho en México se expanda, claro, que sea escuchado. Ajá. Entonces, pues bueno, realmente este set es totalmente Maya Shakti, de artistas de todo México. Y pues para mí es un placer, ¿no? Poderlo transmitir aquí con ustedes. Bien, pues va a estar buenazo, chicos. Síganos y también comenten en Instagram, BTS1FM. Blanca Ávila es el mío. ¿Y el tuyo, Knockout? El mío es, lo pueden buscar como Knockout MX. Okay. En Instagram, en Facebook, Knockout MX, ahí me van a encontrar. Ajá, en Twitter, BTS1FM, también díganos qué tal, si les está latiendo, si están bailando, cómo le están pasando. Y pues arrancamos, darles la bienvenida a este set. Bueno, pues este es el set de Maya Shakti Records, en especial para Beat 100.9, Psycho Beat, aquí con Blanca. Y él es Knockout. Thank you.
Thank you.
101.9.
mind fucking boom.
changed into impulses of electric current. A toda tu banda. Bueno, primeramente agradecerles, ¿no?, el apoyo durante todo este tiempo. Sin duda, al final todo esto que hago es para ustedes. Muchas gracias por el apoyo, por sintonizar la radio, por prenderle y escuchar el programa. Y a ti, Blanca, muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor para mí estar aquí. Es un éxito más en mi vida. Y, ¡claro! Y pues muchas gracias, de verdad. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, neta. Apoyemos lo bien hecho en México, el talento mexicano. Escríbanle a Knockout, cuéntenle qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría. Métanse también a ver su sello, todo lo que está haciendo, todo lo que están publicando en Maya Shakti. Y pues apoyemos, ¿no? Y te estará viendo la banda en la fiesta de septiembre. ¿Cómo se llama otra vez? En el Kikinkaya Festival. No falten, va a estar bastante bueno, la verdad. Vengan antes, ¿no? Vengan antes, mándame a banda tuya antes del festival para recordarles. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias, banda. Que tengan una hermosísima noche. Esto fue Psycho Beat. Yo soy Blanca, él es Knockout. Hasta siempre. Te esperamos la próxima semana. 2 horas de lo mejor del Psytrance a nivel mundial. Re-evoluciona tus sentidos. Psycho Beat. Por Beat 100.9. Toro Music.